want you come back. Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como estaréis leyendo en el título, os van a traer la cajita Disfruta Box de este mes. En este caso la cajita de este mes se llama Hablemos de lo Nuestro. Y nada, como siempre nos trae por aquí todos los productitos y voy a pasar a enseñaros. Lo primero que nos trae es esto de aquí. A ver si lo podéis ver más o menos bien. Bueno, veis aquí que es de la marca La Chinata. Y es un agua de oliva tonificante elaborada con aceite de oliva virgen extra ecológico. ¿Vale? Nos viene este botecito de aquí. Como veis viene con su pan. ¿Vale? Y nos dice que está elaborada con extracto de hoja de olivo y aguas termales. Limpia la piel y elimina las toxinas dejándola respirar libremente. La piel recupera su frescura, vitalidad y luminosidad. Es el formato real y trae 250 ml. ¿Vale? Este botecito de aquí. Como veis viene con su pan, que viene genial a la hora de aplicarlo. Y bueno, cuando lo pruebe ya os contaré a ver qué tal funciona. Después nos trae de la marca Instituto Español, nos trae una cremita para pieles atópicas. ¿Vale? Es el tamaño formato real y trae 50 ml. Y nada, nos dice que está diseñado para una higiene protectora y un cuidado completo de pieles atópicas, sensibles y secas. Su fórmula consigue una triple acción, intensa hidratación, acción antisequedad y regeneración de las defensas naturales. Y nada, nos dice que es sin parabenos, ¿vale? Este tarrito de aquí, que también viene muy bien. Después nos viene una crema dental y un enjuague dental de la marca Kempor, ¿vale? Nos viene este tarrito de 15 ml. Y el enjuague bucal es de 50 ml. Y nos dice que es para encías, ¿vale? Es esto de aquí y nada, nos dice... la crema dental original Kempor puedes complementar con el enjuague encías Kempor para una eficacia óptima de cepillado. Y nada, las dos cositas son el formato viaje, que como veis está súper cookie, tan chiquitito, muy chulo. Y esto también nos viene. Vale, ¿qué más nos trae la cajita? Bueno, pues nos trae esto de aquí, de la marca Esguir. Nos trae un crunchy crumbs sin gluten. Nos trae esta bolsita de aquí. Y esto nos dice que es para disfrutar de unos platos mucho más sabrosos, con un rebozado súper crujiente, ideal para pollo, pescado y todo tipo de productos susceptibles de rebozar. Producto ideal para niños y no tan niños. Nada, nos dice dónde lo podemos encontrar. Y bueno, es el envase de 200 gramos, que es el formato real. Esto viene súper bien a la hora de rebozar el pollo, que queda riquísimo, así tipo las hamburguesas, no sé, muy rico. Con el pollito, o sea que me viene genial. Esto me gustó bastante. Vale, después nos trae dos bolsitas, miento, tres de pica tostes, ¿vale? Para hacer en ensaladas. Nos viene de... son sin gluten también, nos viene natural, con ajo y perejil y cebolla y pimentón. Es el formato real y son tres bolsas de 75 gramos cada una. Vale, nos viene esta bolsita de aquí tan cookies. Esta es la natural. Para hacer ensaladas esto está riquísimo. Después nos viene otra de ajo y perejil. Y otra de cebolla y pimentón. Curiosísimo para las ensaladas, la verdad. Muy rico para hacer una ensalada César o cualquier ensalita así, riquísimo. Y después nos viene un condimento preparado a base de aceite de oliva virgen extra y vinagre de Módena. Nos viene esta bolsita de aquí, son 120 ml y vienen en lo que son sobrecitos, ¿vale? Típicos que nos ponen en los bares a la hora de comer. Tú presionas el sobrecito y te lo echas, ¿vale? Y esto no veo dónde lo pone. ¿Dónde está? No, esto no veo dónde me lo pone, pero bueno. También trae esta cosita, ¿vale? Después, de la marca Carretilla, nos trae esto de aquí, que también tiene una pinta riquísima. Son unas albóndigas caseras, albóndigas a la jardinera. Nos dice que es la bandeja de 300 gramos, el formato real. Y nada, nos dice pues que su último lanzamiento son estas albóndigas a la jardinera, a base de carne, hortalizas y salsa de tomate. Esto viene genial, sobre todo, como os digo, con estas comidas, pues a la hora de ir al trabajo, de ir a algún sitio que no tenemos tiempo, cualquier noche no nos apetece hacer cena. Tenemos aquí ya la cena hecha, o sea que genial. Y albóndigas tienen que estar muy ricas, por lo menos la pinta que viene aquí,
para chuparse los dedos. Vale. ¿Qué más cositas nos trae? Vale, ya he encontrado lo de la vinagreta. Ya lo he visto. Son 10 unidades y 12 mililitros cada uno. Y es el formato real, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, después de la marca Kimbo, nos traen una tarrinita estas de aquí de toreras. Toreras picantes con aceite de oliva y anchoa natural. ¡Qué buenas! ¡Qué ricas! Nada, nos dice que pues eso, son toreras, un aperitivo, un picoteo entre horas, delicioso, divertido y al tiempo ligero. La latita es de 330 gramos y es el formato real, ¿vale? O sea que también riquísimo. Como veis, todo lo podemos utilizar porque vamos todos para comerlo y todo está riquísimo. Y ya por último, lo que más me ha gustado de la caja, como no, es esto de aquí. ¡Ay, qué rico, por favor! Es de la marca Valor. Y son unos huesitos, como veis, pero son nuevos y los han sacado de leche. Tienen que estar buenísimos. Vienen 6, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Es el formato real y vienen 6 barritas, ¿vale? Y nada, nos dice, estas emblemáticas barritas de barquillo, además de seguir fabricándose en España, vuelven a ser propiedad de una empresa española después de muchos años. Huesitos leche, la riquísima barrita de barquillo que ya conocemos, pero bañada en chocolate con leche Valor y rellena de nata, lo que hace que tenga un aporte extra de leche. ¡Uy! Esto tiene que estar buenísimo. Cuando vi la caja dije, madre mía, a ver si aguanto sin comérmela. Pero mira, aquí está, enterita. No la he abierto. Y en cuanto tal, para comérmela. Y nada más, estas son las cositas que traía la cajita de este mes, que espero que os haya gustado. Cualquier cosita, duda, pregunta, lo que queráis, me lo dejáis abajo como siempre. Os mando millones de besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.